Hola amigos, bienvenido una vez más a un video más de rutas y caminos de Noruega. Hoy nos encontramos en el canto de la ciudad de Kristiansand y seguiremos recorriendo lugares nuevos de Kristiansand. Espero que el video sea de su agrado y a disfrutar el video. Todo esto que encontramos en este momento caminando es todo nuevo, solamente un par de años de antigüedad. Todo esto era una zona industrial anteriormente. Como pueden apreciar acá al lado derecho mío, hay unos silos muy grandes. La verdad es que no sé para qué se usaban. Se puede aprovechar, hay bastante gente que viene a caminar para estos lados. A disfrutar del aire marino y de un hermoso día 5 de junio. En este momento estamos llegando al centro cultural de Kristiansand. Inmenso, grande. Es la primera vez que ando por acá también. No había andado nunca. Hace muchos años que había andado por estos lados, pero no había nada, nada. Enorme. El pescado que anda allá adentro.
este momento nos encontramos en otro lugar, por la zona de Kristiansand, en el lado oeste. Como se puede apreciar, hay bastante movimiento de botes. Y seguimos caminando. Un pasaje que es bastante traficado por familia que vienen a tomar el paseo de día sábado, día domingo, y como hoy está un día precioso, la gente y familia aprovechan de salir a caminar, porque se puede apreciar bastante gente. Bueno, especial aquí en la pequeñita playita. Todas estas playitas son playas artificiales hechas para que la gente se recree. Haciendo más aún el canto de este lugar. Bastante gente. El día de acompaña también fue un día fabuloso, con 18 o 20 grados de calor. Movimiento de botecitos. Y una famosa pileta.
Hermoso, hermosísimo. Este es un lugar muy especial para mí, ya que aquí fue donde tuve que demostrar la pericia de ser un chofer de bus. Aquí me tuve que voltear con solo 3 movimientos. Por eso que este lugarcito nunca ha sido olvidado. Aquí tenemos otra playita chiquita, también artificial. Como ven, hay bastante pajaritos, patito, gaviota, cisnes. Tiene una fortificación, la verdad es que no sé de qué, en qué se usaba hoy, para qué se usaba. Thank you.
cositas que también son de museo, pero estos parece que se usan una vez al año para el Día Nacional de los Médicos. Se disparan con salva. En este momento estamos viviendo en el sector de más atracción por este canto, debido a que, bueno, al frente tenemos un hotel bastante grande, Scandic, y tenemos la piscina, que también es bastante grande, también es renovada, y tenemos la playa más grande artificial hecha aquí en Kristiansand. Y debido a eso que se ve tanta gente alrededor. Estoy en este lado también. No había estado nunca anteriormente.
Ahí nos damos la piscina con piscina de afuera. Eso quiere decir que hay piscinas internas y piscinas externas. Qué tan grande la playita está. La primera vez que yo vengo por acá no había venido nunca después que hicieron esta playita. Bueno, y menos después que construyeron el ¿cuánto se llama? El tren de Juanlo. Mira, aquí es como ¿cómo se puede aprovechar? El público aprovecha toda la estancia posible para tomar los puminales sur que tenemos aquí en Noruega en este tiempo. Pero buenísimo el día para tomar solcito y bañarse. Mira qué bonita la piscina que se ve. Como piscinita, piletas. Espero que el video haya sido de su agrado. No olviden suscribirse al canal. Lo más importante es dar un like. Eso me motiva y me ayuda para poder seguir haciendo este tipo de grabaciones, mostrando las cosas bellas de este país. Un saludo cordial a todos los seguidores del canal.
y darle la bienvenida a todos aquí que se están agregando. Muchas gracias por seguir el video, muchas gracias por seguir mi canal. Un abrazo y será hasta la próxima. Chao, chao.